noticia súper importante sobre los inhabilitados en Venezuela. Después del firmazo hay una pelea de poderes, ya que Estados Unidos dijo, y cito, que desmantelará el alivio de las sanciones a finales de noviembre si no elimina las inhabilitaciones. Y esto va incluyendo a María Corina Machado. El acuerdo es que antes del fin de noviembre se rehabiliten todos los candidatos y liberen los estadounidenses y venezolanos detenidos injustamente como preso político. Cabe destacar que después de estas declaraciones de Estados Unidos salió el régimen chillando y pataleando. Pero antes de ver lo que estos mediocres dijeron, vean lo que dijo el secretario de Estado en Estados Unidos, Anthony Blinken, este que está acá. Vean el video. Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de americanos detenidos injustamente, pero también de venezolanos, y la liberación de 5 prisioneros anoche demuestra que este paso ha tenido éxito, pero se tiene que medir esto paso por paso por paso. ¿Qué pasa en noviembre si no se inhabilitan los principales precandidatos opositores? Entre ellos, la más importante, María Corina Machado. En la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que nosotros vamos a comenzar a desmantelar el alivio que hemos ofrecido. Así mismo es, mi gente. Se lo dije a todos los venezolanos que estaban haciendo un pacto con el diablo, ya que ese firmazo solo traerá desacuerdo, ya que ellos no respetan nada. Y si no me creen, vean lo que dijo el mediocre de Jorge Rodríguez y saquen sus conclusiones. Rechazar de manera categórica, por inaceptables, por falsas, por mentirosas, porque no corresponden con la realidad, y por metiches, y que alguien se los traduzca, de las declaraciones que hiciera el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, y el asesor especial para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, el señor Juan González. Cuando señalaron lo que señalaron, evidentemente expresan una inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mi gente, tal cual salta la rana, ellos no respetan nada, jamás lo respetarán. Acuerdo tras acuerdo que se han hecho durante años y siempre es lo mismo. Quieren hacer lo que le da la gana, como si ellos fueran los dueños de Venezuela. Así es el régimen y se le debe racionar todo lo que vayan a hacer. Pero sin más, se lo dejo a ustedes, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Bueno, mi gente, tal cual salta la rana, ellos no respetan nada, jamás lo respetarán. Acuerdo tras acuerdo que se han hecho durante años y siempre es lo mismo. Quieren hacer lo que le da la gana, como si ellos fueran los dueños de Venezuela. Así es.